Thank mm -hmm. you. Muy buenas tardes, noches. Es el primer programa formal en vivo que tenemos. Estamos contentos eh, por partida doble, obviamente, por el inicio, el reinicio del programa Cultura y Política, y sobre todo porque nuestro invitado Primi, Primi, es un gran amigo, es un gran chihuahuense con el que hemos compartido infinidad de cuestiones, de problemáticas sociales. Y realmente el tema de hoy es la reforma a la ley del transporte, el, el nivel de la calidad del programa. Es en el sentido de que vamos a platicar con nuestro invitado, ¿cómo le puedo decir? Pancho Salcido. Pancho, muy buenas tardes. Buenas tardes Gerardo, muchas gracias. Yo creo que te, te conoce más la gente por Pancho que por Francisco, ¿no? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Entonces ya realmente cuando te dice uno Francisco, ah, ya sé quién es. Siempre que voy de, de candidato tengo que ponerle Francisco Pancho Salcido. Ah, ¿sí? Para que sepan. Y antes, si no se se va, antes no se valían apodos ni nada, ¿verdad? No, antes no, pero afortunadamente cuando fui candidato sí. Ah, bueno, ya sí. se podía. déjame recordarle: hace unos años, Pancho fue diputado en el Congreso Local, ha sido líder sindical, en actualidad todavía ejerce esa función y, sobre todo, ha estado muy involucrado, muy de cerca. Hemos compartido experiencias con las últimas reformas a la ley de transporte, en la que realmente estamos como la frase del, del monje loco: nadie sabe, nadie supo porque la calidad del transporte en Chihuahua es pésimo y de mala calidad. ¿Sí? Pancho, eh, eh, hace un año cuando estaba todavía gobernando <laughs> Francisco Barrio, sí. y, y se hizo una reforma a la ley de transporte que generó mucho, mucho conflicto, que todavía está, si no mal no recuerdo, una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Sí. sí. Y ahora en estos días, últimamente, la gobernadora del Estado, Mario Campos, presentó otra iniciativa en la que ya me está acaban de informar que hace unos momentos ya fue aprobada por el Congreso del Estado lo que yo llamo una contrarreforma a la ley de transporte. ¿Cuál es tu opinión? Pues sí podemos decir que es una contrarreforma a la, a la, a la ley corral. A la, a la de corral, a la ley es. corral, que fue una reforma que se hizo con toda la intención. De perjudicar a los transportistas. Sí, así es. No de tratar de beneficiar al usuario, que son dos cosas muy diferentes. No sé por qué. Eh, no, no tengo los conocimientos psiquiátricos, psicológicos suficientes para saber por qué esos odios de Javier Corral. No, a no, pues... todo el mundo. A todo el mundo odiaba, a todo el mundo quería destruir él. Pero no construyó nada. Prueba de ellos que su gobierno fue uno de los ese yo creo peor gobierno que ha tenido el estado en toda su historia definitivamente y este entonces fue una reforma eh, de, de venganza una reforma donde una simple infracción que costaba anteriormente 800 pesos se fue a un costo de 18 mil pesos totalmente desproporcionada inconstitucional recaudatorio 100% de, de rebasaba los recaudatorios entonces esta reforma pues no, no le daba la certeza jurídica al transportista para hacer inversiones fuertes. No, no congeniaba el transportista con esta reforma porque era una reforma grotesca. Era, no era una reforma que le permitiera hacer su función, estar contento haciendo su función. Hay que recordar que que en Chihuahua el transporte ha tenido un incremento de dos pesos en once años. Muy poco, ¿verdad? Sí, porque si tú ves el, el incremento que han tenido los, las gasolinas, los energéticos. Así es, sí. Y los insumos, la refacciones. Y el costo de la vida, pues no se compensa lo uno con lo otro. Entonces, realmente ha sido una, un, una situación difícil para los transportistas. Pero hoy creo que, como les decía yo, se ve una luz al final del túnel. Creo que esta reforma. No decimos tampoco, echamos las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero es una reforma que estuvo bien tratada por el secretario general de gobierno, César Jauregui, sí. bien atendida. Una persona que, con sus, su enorme experiencia que tiene en la política, nos dio oídos y nos dio tiempo y nos dio trato a las diferentes organizaciones de todo el Estado, de los diferentes rincones. Y se plasmó, si bien es cierto que no todo, pero sí se plasmó. Algo importante de la visión. Un gran avance lo De los decir. transportistas. Sí. Sí, es un gran avance. ¿Participaste en las pláticas con el secretario general de gobierno? Yo participé, yo creo que con César tuve fácilmente eh, 12, 14 reuniones para platicar el tema de la reforma. Para platicar el tema de la reforma, eh, siempre atento el secretario, siempre dispuesto a escuchar. Y cuando muchas veces tú, pues bueno, duré tres minutos, pero ves, ves, ves las ideas plasmadas en la ley. Sí, claro, sí. Y sí. quieres decir que esos tres minutos no fueron desperdiciados, por el contrario, fueron tomados en cuenta. Sé que César, en su calidad de secretario general de gobierno, es un hombre muy ocupado, es un hombre muy solicitado. No, sí, sí. Pero tenemos que reconocerle que a todos nos atendía. Si, si bien es cierto, había que esperarlo tres, cuatro, cinco horas pero nos atendía, nos atendía y esto bueno pues habla bien de, de él, habla bien de la gobernadora, porque hay que estar agradecidos con la gobernadora, al final de cuentas la que manda se llama Maro Campos. sí, sí, una, es una la... cuestión, aprovechando tu experiencia legislativa, un comentario también Estuve leyendo el, el dictamen legislativo que se acaba de aprobar hace unos momentos en el Congreso del Estado. Está calentito. Un, todavía, está, está calentito, que no hace sí. cosa de 10 minutos que se aprobó. <risas> <risas> eh, un, una sesión maratónica, Pancho, que realmente es insólito, cuando realmente estamos acostumbrados que las sesiones ordinarias sean de 3, 4 horas y ya todo el mundo se vaya a casa. Pero aquí sí. la cuestión es esta. Mira, en el dictamen se establece que la gobernadora Mara Compos presentó la iniciativa el 4 de julio. Hace apenas sí. una semana. Sí. O sea, ¿a qué se debió esa rapidez tan, tan inusual? In Mira, si bien es cierto que la gobernadora presentó la iniciativa el 4 de julio, también hay que decirlo que ya, ya con antelación se habían desarrollado foros. Se han desarrollado foros en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Pero no solo eso, Todos, todas las organizaciones de transporte desfilaron por la Secretaría General de Gobierno. Ya habían dado su avance. Ya, ya habían dicho, ya sabían de qué pata cojeaban. Ya sabían lo que se tenía que hacer. Estuvimos también atentos con los diputados, nos atendieron excelentemente bien, sobre todo en el caso de nosotros, sí. en el caso de la FESOI, los diputados de Acción Nacional. Sí, Carla Rivas, la, la, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, nos atendió muy bien, estuvimos con GeoJanda, estuvimos con el propio coordinador y estamos agradecidos con ellos. Si bien es cierto, estuvimos nueve horas esperando que saliera esta iniciativa, que naciera el niño, sí. creo que, 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 que vale la pena porque nosotros nos queda claro, tú lo dijiste al iniciar el programa, sí, señor. se requiere mucho esfuerzo. Para dejarle a los chihuahuenses o dar a, chihuahu a los chihuahuenses un transporte digno. Y, y hay que reconocer que el transporte o el sistema dejado por César Duarte no era malo. Al contrario, era un sistema perfectible, pero Javier Corral, con sus odios que tenía, destruyó todo L lo que. tipo López Obrador, sí, a destruir lo que. destruyó ya estaba todo lo que, lo que oliera a César Duarte y le dio un retroceso. Al, al sistema de transporte importante, porque hubo errores, claro que los hubo en el tema de, del gobernador Duarte. Uno de ellos fue el tema de la tarifa. Fue claro, un no, tema no. muy electorero el decir que la tarifa te cuesta 6 el primer viaje, 3 el segundo, gratis el tercero. Con ganas de captar al, al, al usuario en un tema electoral, que después, lo que son las cosas, se le jugó en contra. Sí. Porque retiraron 139 camiones de las rutas alimentadoras retiraron y esto originó que se hicieran muy grandes las distancias de que tradicionalmente, por donde tradicionalmente pasaba el camión y que el usuario lo tomaba a una o dos cuadras de su casa, ahora se convirtió en un kilómetro. Oh, no. Se convirtió Dime, en 800 metros. Y preguntarse a las Quintas Carolinas, a la Dalia, a la Rosario, a la Santa Rosa, al Cerro de la Cruz. No, si nos vamos a hablar, creo no, que no, hablamos no, de ¿verdad? todos. Dímelo a mí, yo antes vivía en el fraccionamiento Gloria, a una cuadra ahí pasaba el camión Cerro de la Cruz. Sí. Podía llegar al centro, podía llegar hasta la Peni, podía en un solo camión. Sí. Ahora realmente tengo que tendría que caminar cuadras para agarrar el troncomóvil, el sardinabús que le digo yo, ¿verdad? Exactamente. Eh, para poder llegar al centro nada más. Y luego tener que trasbordar otro camión para ir a, a, otro, ¿Sí? a otra zona. Entonces, el, el hecho de retirar esa 139 fue un grave error, un gravísimo error. Un error fundamental en, en, la, en, la, en la funcionalidad del bibebus. Del, del eh, y sin embargo, bueno, pues el transportista tiene que prestar el servicio. Y muchas veces la gente cree que es culpa del camionero porque es al que así ve todos está, los días. Así, así tenemos al, la impresión. ¿verdad? Es al que ve todos los días, es al que, al que muchas veces es un ser humano y se, se le olvida, la culpa se y... olvida que es un ser humano que tiene papá, que tiene hijos, que tiene esposa, que tiene familia, Problemas y que económicos. Eh, en un momento dado pues tiene a alguien enfermo en su casa y va alterado a, 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 a trabajar y, y de repente hay un... desacierto de él en el trato con las personas y en vez de la persona decirle si no se preocupe si está ahí problemas eh, conmigo no, hay, no, no pasa nada, no, pero si no dice algo, eh, le hacemos peor el problema y lo no queremos agarrar a golpes. Y él tiene que tratar con 500, con 800, con 1000 personas al día. Y tenemos también que ser un poco más aprensivos y comprensivos sí. en el uso del, de, del sistema de transporte. Porque tenemos que mejorarlo todos juntos. Y voy a poner un ejemplo bien sencillo, bien simple y bien estúpido. Lo sí. voy a decir. ¿Por qué la gente tardó tanto en imponerse usar el cubrebocas en el camión? ¿Por qué tenía el chofer casi que estarse agarrando a golpes con ellos para que se pusieran el cubrebocas? ¿Por qué la gente se enojaba cuando el chofer le decía, ya no lo puedo llevar porque estoy ya pasando lo que me permite la autoridad de pasajeros? Ya llevo más del 50% y no puedo. Y la gente se enojaba, aún y cuando era una instrucción de la autoridad, la gente se enojaba, nos quebraban los vidrios de los camiones, nos agarraban a pedradas. Entonces, pues no es fácil, Gerardo. No es fácil tampoco para ellos desempeñar esa función. Pero bueno, creo que hay que esforzarnos día a día y, y luchar por eh, ofrecerle al chihuahuense un transporte muy digno. Pero para esto todo nos falta. Para, para allá voy, para allá voy. Mira, en el 2000... Eh, cuando Reyes Ballester en el 2004 entra a la gobernatura del Estado, se empiezan a hacer las planeaciones del, del vivebus, sí. de un sistema de transporte más moderno. Y luego, ya cuando en el 2010 que llega César Duarte al gobierno, empiezan ahí los los, los quita y pone y todo eso. Yo escribí en aquel entonces en el que se, para poder economizar gastos se autorizó y todavía existe vigente en, en la ley de transporte, Pancho, en, en la antigüedad, vamos a hablar de la calidad del servicio, ¿verdad? Ya, ya, la, ya el auditorio ya sabe cómo funciona este sistema en la que hay una corresponsabilidad entre sí. el, el que brinda el servicio y el gobierno del estado y la que realmente el que, el que menos tiene ver el entierro es al que más le pegamos, al chofer en todo eso. Pero mira... Eh, se dice que en la ley, que la antigüedad de los de las unidades de transporte no podrá ser mayor de 15 años en el transporte masivo y en el colectivo no, no superior a 10 años. Dice sí. en el colectivo clasificación con urbano, conurbano, metropolitano, suburbano, mixto y foráneo. El masivo se refiere al, al troncomóvil. Podría ser que el masivo se se refiriera a un sistema de metro. Que no lo tenemos. No lo tenemos. Porque el colectivo, pues es el camión, es el colectivo, es el transporte pues to, urbano, Todo el colectivo, el así es. Porque, bueno, al final de cuentas. Ya clasificar ¿Sí? así ya es de una manera. Sí, muy... ya, ya ya masivo. Estamos hablando de, de un sistema de metro. Así es. De un sistema ya que mueve eh, 3-4 mil personas en un. En Pero un, un, solo momento. Un, un, un camión, Pancho, de 15 años ya es una chatarra. Mira, fíjate que depende mucho de la ruta. Depende mucho de la ruta... Depende mucho o sea, del una chofer... Más largas, más no, no, porque tenemos rutas que parecen zonas de guerra... <laughs> vete a la mármol... Vete a la villa... Vete a la revolución... Pero en cambio si andas en la Dale... En la Rosario, en la Santa Rosa... Son calles pavimentadas totalmente... Que son recorridos que no desgastan tanto el camión... Sí. ¿sí? Que el que... Este tiene menos desgaste... Que aguantan más las unidades... Pero sin embargo, pues tenemos que, que, que abocarnos a lo que, dice, a lo que dice la ley. Se dice que 10 que años, pues son 10 años. ¿Verdad? Y este, tenemos que ser respetuosos ahí en, en, en lo, la disponibilidad, la disponibilidad que, que, que establece la ley. Pero hay algo muy interesante en la, en, en la reforma, Gerardo. Fíjate que se establece la tarifa diferenciada. ¿Cómo es eso? Para sí, zonas urbanas y conurbadas. Esto quiere decir... En la época de Francisco Barrio se hizo una, un cambio total, una re renovación total de las unidades de transporte en Chihuahua. Todas se renovaron. Claro que de aquellas épocas no eran, los, no eran los números que tenemos ahora por la población. Si nos vamos a la época de Francisco Barrio, era mucho menor la población que hay ahora. ¿Verdad? Estamos hablando del siglo pasado. Sí. Pero a qué voy con esto? Se renuevan todas las unidades y Francisco Barrio estableció un incremento al transporte anual de acuerdo a la inflación entonces si hubo una inflación del 4% bueno pues te en el 4% que eran 1.90 pues, se cerraba a 2 pesos, 1.55 se cerraba a 1.50 sí. y, y, y así entonces ahora lo que establece esta tarifa diferencial es que si en Juárez no están cumpliendo los transportistas con los compromisos que establece la ley y en Chihuahua sí y en Parral sí y en Cuauhtémoc no bueno pues la tarifa de Chihuahua va a ser diferente a la ciudad de Juárez la tarifa sí, sí. de parral va a ser diferente a la de Cuauhtémoc. Y van a van ir ingresando a la nueva tarifa conforme vayan cumpliendo con los compromisos que establece la ley del, del, del año modelo, de la capacitación de los choferes. Entonces ya no es como que una tarifa y es general para todo el Estado. Ya no. No, 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 no. no. Creo que eso es importante. No, sí, sí. Y eso viene, viene en la reforma, la tarifa diferenciada, que creo que era algo eh, necesario y justo porque... Hay que decirlo con todas sus letras, no puedes comparar el transporte de Ciudad Juárez con el de la ciudad de Chihuahua. No, no. Y, hay una enorme oye, diferencia. Eh, el, la diferencia abismal que hay entre el transporte de Juárez y Chihuahua, en Juárez hasta le da uno tristeza que en un momento dado eh, sean camiones de desecho de, de Estados Unidos. Pero son camiones que se usaban para transporte escolar. Hay un hay una foto un meme que sacan un, un camión de 1940 de un color, el 1900 2000 del, el mismo camión pero de otro color. <laughs> el del 2022, el mismo camión pero de otro color <risa> <risa> de Ciudad Juárez. No, no nos da risa, pero desgraciadamente es No, un no, río sí, río. sí, nos da risa y coraje porque sí. realmente, mira, yo en algunas ocasiones eh, Siempre he sido así, tú lo sabes. Me subo un camión para saber cómo funciona la eso. Cuando estaba en Raimundo Romero, el secretario general de gobierno, yo realicé una, un estudio. Me iba a las paradas de los camiones y, y me llevaba unas hojitas, Pancho. Y luego le decía: o sea, Oiga, no me, ponga, no me ponga su nombre, póngame nada más que no le gusta de, de, del sistema. Y casi todo era que realmente no tenían un horario, que estaba muy sucio, que el chofer era un cafre, frenaba y. como, sí. si, como si quisieran todas esas cosas, ¿verdad? Entonces yo le dije a Ramiro: mire, aquí, están, aquí está la solución. La solución es que usted implemente un sistema de transporte tipo como el Paso Texas, Pancho, sí. en la que los camiones. a ti te entregan un folleto con el horario de, la, de las rutas y el horario. Tú sabes a qué horas va a pasar un camión eh, en tal parada. Y la gente no se abarrota esperando bueno. que, que pase o no pase. Exactamente, exactamente. La ley establece la obligación de que todos los transportistas traigan GPS. Todos. Ahorita en la actualidad, nada más traen GPS los que pertenecen a FESOI. Sí. Los de la CTM no traen. ¿Por qué? Porque la autoridad no ha querido forzarlos a que lo traigan pero esperemos que ya lo hagan y no es un tema de, de envidias ni de enfrentamientos no mucho menos, porque digo que es importante porque estamos con la idea de establecer una app que tú cuando estés en tu casa digas, ah viene el camión en tal, en tal distancia viene el camión ya puedo salir a esperarlo al paradero, si está lloviendo está haciendo mucho sol, tú sabes que el camión ya va a llegar porque en tu GPS te lo están marcando que ya va a llegar el camión, así es, sí. esa es una de las mejoras que podemos hacer de manera inmediata al ¿Qué? usuario se puede hacer ya, porque será cuestión nada más de ponerles a todos el GPS, el sistema ya está, ya es crear la, la APP o ya está la, la APP ya está hecha y subirla al, al, para que la puedan bajar los usuarios de, del App Store o de Play Store. Sí. Y subirla. Y creo que va a ser algo muy bueno para los usuarios. Eh, algo importante también es, eso, eso va a permitir estar verificando que los camiones den la primera y la última vuelta. Que ese es un también, problema también delicado que tenemos. De, de eso te quiero también sí, comentar. La primera y la última vuelta. ¿Por qué te decía que nos falta mucho, Gerardo? Por la ocupancia. La ocupancia que tenemos en Chihuahua sigue siendo una ocupancia sumamente baja. 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 Nosotros, a, a nivel nacional, la media es que el 25% de la población utilice el transporte público. En Chihuahua no podemos llegar al 10. No podemos llegar al 10. Es muy bajo. Necesitamos niveles de 18 o 20% para que sea reeditable el transporte. Pero eso implica, lógicamente, hacer el servicio de transporte atractivo a la gente. ¿Qué necesitamos? Un sistema integral. Un sistema de cobro único. Que sea como antes, que vayas tú, pagas en tu tarjeta. Y tú con ese mismo, esa tarjeta tipo pagas el paso, la, eh? paga la alimentadora, pagas ¿no? la troncal. Y se le puede dar alguna posibilidad al, al usuario de mejor en la tarifa cuando use, haga dos o más viajes. Sí. Dos o más viajes. Se le puede dar una mejora en su tarifa. Y, y, e incentivemos pues el uso, el uso del transporte en el usuario. Pero lógicamente pues tenemos cosas que mejorar. Pero lógicamente que ahorita la tarifa está muy sacrificada para, lo, para, para el transportista. Mira, te voy a poner un ejemplo también de, de las cosas que, que me involucré en, en, en los tiempos pues ya, 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 ya pasados. Había mucho reclamo, por ejemplo, el que te voy a comentar, eh, en Fashion Mall, sí. ahí hay la, los centros comerciales cierran a las 9 de la noche. Entonces hay una parada abajo por el... Por el, por el por el De 50 centímetros. De 50 centímetros que, que, 50 eh, centímetros eso, que está ahí. Eso, eso exactamente. es correcto. Es bueno, correcto. Pero, pero eso es lo de menos. Lo demás es que los empleados pues, checaban a las 9 y salían corriendo. Corriendo para alcanzar el camión. Y ya no había camiones. No había camiones, exactamente. Exactamente. Imagínate. El, Tenemos detectados varios puntos. Ese es uno. Ahí necesitamos el apoyo del de la presidencia municipal para que nos ayuden a hacernos sé, una especie como de shaflan, sí. primero para resolver el tema del paradero, porque es un riesgo para los usuarios. Resolver el, el asunto de la frecuencia del camión, el camión tiene que, hacer, que echar sus últimas vueltas, ¿verdad? Hay otro, hay otro tema, si tú te vas por la... Tomás Valles, para todo aquel tema de allá, para atrás de las canteras, toda aquella zona, sí. hay mucha trabajadora del hogar. Sí, sí. ¿sí? Y no hay camiones más que al periférico de la juventud. Sí, y, el camión no sube. Y lo más no tú sube. sabes que con los horarios de las maquilas sí, también es muy complicado. No suben. Entonces se está trabajando con el secretario general de gobierno y con el nuevo subsecretario de transporte. Con el. Nuevas... Sí, con el le digo ya, lo, el director quedó atrás. Ahora tenemos un subsecretario. Hay que mejorar esa relación con él. Hay que hacer el esfuerzo para que las cosas mejoren. Porque nada ganamos nosotros peleándonos. No, 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 por pues supuesto. que no sufre sea, las consecuencias de Trata de criticar de manera propositiva. ¿Sí? Entonces, tenemos ya detectados varias rutas que hay que ampliar. Varias rutas que hay que modificar para que el usuario pueda tener un mejor servicio. yo ahorita te voy a decir una cosa, ¿eh? Hace falta hacer, más rutas. Sinceramente, pero te voy a decir una cosa. Sí. sí. Yo he pasado por colonias. Tengo amigos en las colonias. Voy, hago recorridos, hago gestiones en las colonias. Y la gente me dice a mí, mira, Pancho, que cobren. Más caro, no importa, pero que pasen. Que okay. pasen. Okay. Ni siquiera bueno. me dicen que un cambio nuevo, ¿eh? Ni siquiera me dicen que un cambio... <laughs> no, no dice que pasen. Bueno, hay unos que me dicen, pero que se paren también. Oye, porque... en, en, la colo en, en, en la colonia, por allá, por vida digna, todas aquellas colonias de la revolución. Había una espera de una hora cincuenta minutos del usuario. Sí, yo, yo, yo también lo hice los domingos, Pancho. ¿Eh? Los domingos ese es más o menos el No, primer. y entre semana también, para ellos bueno, entre no, semana no, también. Bueno. Entonces imagínate. No, imagínate. imagínate. Si sí, 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 sí conoces a Manuel, un dirigente de los vendedores, ahí de la cuarta, que tiene parálisis cerebral. Entonces es muy grillo Manuel. Y es muy tesonero. Y ahí me decía cada vez: Oye, Pancho, pues el camión, que pase, que pase. Y te lo prometo y te lo aseguro que varias veces yo diciendo al director de transporte: Oye, ayúdanos a mejorar la ruta este de, de la de, de vida digna, de que es la, la, la Tarumara. Sí, Necesitan sí. más camiones. Igual que a la Francisco Portillo le dije: Mira, es denigrante ver a la gente formada ahí, 100 cien, cien gentes ahí formadas. Hay, hay gente que en se para lluvia. aquí, donde, donde está el, sí, el prostíbulo judicial. El, ahí mero. Ahí, ahí hacen las filotas ahí. Entonces Ya, mira, Marco Monilla, sin que le corresponda a él, sí, sin que tenga competencia, sí, sin que tenga competencia ahí porque es gente de aquel municipio, ya les está construyendo un paradero. ¿Ah sí? Ah, sí. Okay. Ya está construyendo un paradero exactamente enfrente donde está el edificio de la, de la defensoría oficio. Si ¿Sí has visto ah, que están sí, haciendo la sí, estructura, sí, es. ese es el paradero de los Francisco Portillo. Sí, sí, sí. Hay sí. un estacionamiento sí. ahí, luego la parada del, del troncomóvil sí. ahí. Y lo está haciendo el municipio de Chihuahua. Entonces, que bueno, eso es lo que necesitamos. Esas son las ganas que necesitamos. Como dice Dicho, esa es la actitud. Que te importe la gente. La gente, la ¿verdad? gente, pues sí, sí. Y sí. Marco Bonilla nos ha ayudado a, a, a pavimentar pedacitos de calle pedacitos de calle y en otros lados, sí, importantes espacios de las avenidas para mejorar, pues, también sí. el, el, el servicio de transporte y nos está ayudando a mejorar el alumbrado público por donde pasan los camiones. Oh, Porque hemos ido... Como andamos, eh, ah, no estaba teniendo mucho tiempo. hemos es, eh, o, o, Un paréntesis para comentarte eso. Mira, sí, realmente hay necesidad de, de que autoridades que no, son, no tienen competencia en el ámbito de transporte coadyuven en el, en el mejoramiento de, del servicio público. Aquí lo que me preocupa a mí, y, y yo te podría hacer una pregunta: ¿cómo le la, cómo la hacemos, hacemos para que lo que tú estás proponiendo, lo que estás comentando, nosotros lo hemos insistido durante años? ¿Tú crees que puede haber una disposición real y efectiva en esta administración estatal para subsanar esos errores? Mira, no creo. Ya la hay. Ya la hay. Ya el hecho de sacar esta ley, el hecho de elevar por primera vez en la historia a subsecretaría a la Dirección de Transporte, dándole y dotándole de facultades para resolver problemas de manera inmediata a ellos. Porque antes el director tenía que andar viendo la cara al secretario, al secretario que estaba por encima de él. Antes era el secretario de, 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 de las General de gobierno, después fue la secretario de desarrollo urbano, que nunca entendí por qué a este hombre se le ocurrió mandar la secretaria sí, de lo, desarrollo lo urbano. Nunca cuando lo entendimos. Tiene que ver desarrollo pero, urbano con transporte. Pero ahora va a tener muchas facultades la, la, la subdirección, la subsecretaría de transporte, que nos va a ayudar a hacerlo más dinámico a tomar decisiones el, el, direct, el subsecretario y esto va a ser importante porque se va a poder contar con los liderazgos del transporte y hacer las modificaciones hacer las mejoras y también agarrarse la mano y si hay que hacer algunas otras reformas a la ley hacerlas pero sí, mira sí, sí. hay cercanía hay buena hay buena disposición hay comunicación eso es en el tema de los transportistas tú sabes que es un gremio duro es un gremio difícil Sí, y, sí, y, sí. y el y el secretario general de gobierno tuvo la tingencia de saberlos de sabernos atender, de sabernos conducir. Y ahorita bueno, pues ya estamos viendo la, los primeros frutos que son la ley. Ahora ya está lo ya está hecho lo imposible. Ahora viene lo difícil. La implementación de, difícil. de las medidas. Ahora sí, porque ya, ya tenemos el, la ley, ya el funcionamiento del, del ¿Claro? sistema. Mancho claro. Hay una expresión ahí muy coloquial, muy política, no sé cómo lo llamas tú, el pulpo camionero. ¿Cómo, cómo podemos tener una apreciación más objetiva de, de, este, de esa frase? Mira, ya el pulpo camionero era en otras épocas. Era cuando el pulpo camionero se le decía cuando pertenecían a una sala central obrera prácticamente que era la que marcaba la política, que era la que marcaba cuando se aumentaba el pasaje, que era la que decía sí. qué ruta se ponían, qué se quitaban. Ya no. Ahorita ya, ya vemos varias organizaciones que tenemos compartida esta responsabilidad de dar el servicio a los chihuahuenses. Y eso también hace más equilibrado la toma de decisiones. Una competencia sana. Ya hace una competencia sana. Ya este... Y hay más facilidad para hacer cambios, porque anteriormente tenías que pedirle permiso al dirigente que te autorizara Así modificar es. una ruta, y esto, amigo, también. O sea, modificar una ruta o, o hacer algo en el transporte, tenías que pedirle permiso. O el, sea, que era meramente discrecional. Eh, sí, prácticamente él, él disponía de, de qué hacer y qué no hacer en el tema de, 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 del transporte público. Y ahora no, ahora con las diferentes organizaciones que estamos, todos participamos, todos tenemos un territorio que cuidar, un territorio que atender, y creo que eso también nos, ha, nos, es, nos da el esfuerzo de estar bien con el Estado, de estar bien con la autoridad, tener una buena relación con la autoridad, porque ahora sí la autoridad ejerce la autoridad y antes no. Sí, sí. Antes el que ejercía la autoridad era precisamente quien encabezaba el pulpo el pulpo camionero. Y ahora yo creo que ya la figura del pulpo camionero, hasta la gente lo ve, ya no es lo mismo. O sea que ya, ya, ya es historia esa. Ya no, ya esa fortaleza que se decían tener, creo que sí la tenemos todos juntos. Qué bueno. Sí, no, la tenemos bien, todos juntos. O, o, otra cuestión, pues, otra cuestión. De esas cosas que siempre hemos peleado, criticado a través de la línea editorial, es la siguiente hacen, urgen, urgen nuevas rutas de transporte. Te voy a poner un ejemplo, con, con el troncomóvil, el, la, el sardinabus, eh, que le, la, la ruta troncal que se conoce así, eh, había un reclamo, yo me imagino que sigue vigente obviamente, toda la gente o los estudiantes que viven en, en la campesina, que tienen que ir al campus 2 de la facultad, Hmm. Tenían que agarrar un camión de la campesina a, la, a lo campo, agarrar la ruta troncal y luego bajarse la ruta troncal y agarrar otra ruta que los llevara al campo. Tres, tres camiones, pero el tiempo era de, de más de una hora de, de camino. Entonces, pues ellos decían, ¿por qué no nos ponen en el en, en horario de escolar, Pancho, una ruta o un camión que salga de la campesina, que agarre todo el periférico? Y que nos deje en 15, 20 minutos en la facultad. Mira, prácticamente esos camiones ya estaban, pero eh, se fueron desentendiendo las rutas, que es la ruta 1 y la ruta 2. Sí, sí. ¿Sí? Ya estaban. Ya, ya voy conociendo el transporte, ya voy conociendo. No, el transporte, no, yo te lo sí, pero, no. pero ya estaban las rutas. Lo que pasa es que hay que reactivarlas, hay que meter más unidades. Te digo, vuelvo al tema, el haber retirado 139 camiones de circulación. Le pegó muy duro la calidad del servicio. Le pegó muy duro. Si logramos ampliar el tema de la campesina hasta la Tomás Valles, sí. las personas van a quedar en condiciones de tomar, los estudiantes sobre todo, van a tener en condiciones de tomar otro camión ahí que los lleve directamente a la universidad en mucho menor tiempo. En mucho menor tiempo, ¿eh? porque los van a dejar en el periférico de la juventud. Claro. Entonces, sí, yo creo que hay que darle el mensaje a la gente que en la Federación de Sindicatos Independientes, que son los urbanos, los azules, los amarillos, los anaranjados, estamos en la mejor disposición de trabajar con el Estado, con el gobierno, para hacer las mejoras que se requieren. Que nosotros queremos que la gente use el camión, que la gente tenga confianza en el camión, que nosotros, al menos yo en lo personal, me veo más como usuario, porque no soy transportista. Yo no tengo ninguna concesión ni de camión ni de taxi y utilizo re regularmente cuando utilizo el, tra el camión utilizo la ruta troncal. Que te digo, no me cae bien porque tengo que, que caminar desde la 34 hasta la parada del capitán. Y ya tengo 55 años. Uh -huh. Ya no es tan fácil estarme aventando esas caminadas ni con el frío ni con el sol. Pero eso también lo, lo traslado a las adultos mayores de las colonias que tiene 65 o 70 años y que tienen que dar largas caminadas para tomar el camión alimentador para que lo lleve a la ruta troncal, pues no se vale. Y creo que ahorita estamos en un muy buen momento, creo que para hacer muchas mejoras, porque hay una buena química, al final de cuentas, entre el Estado y los transportistas. Creo que la relación con el, con el subsecretario de, 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 de transporte, que no ha sido de la mejor, se puede mejorar mucho. Hay disposición de él, hay disposición de nosotros. Está, está también César Jauregui con toda la disponibilidad de ayudarnos y la gobernadora, porque te digo yo le agradezco a la gobernadora Maru Campos esta, esta reforma y también le digo que, que no nos deje solos, que nos ayude para que todos aquellos camiones en los que hay que modificar el modelo, nos ayude nos auxilie con créditos nos apoye con, con el aval y lo, lo que sea necesario para al final de cuentas presentarle a los ciudadanos una mejor cara del transporte, qué te digo critican mucho al transporte de Chihuahua no estamos tan mal porque yo me he comparado con muchos con muchos más estados en la capital creo que es más fácil elevar la calidad del transporte y lo digo con todas sus letras que en Ciudad Juárez, Ciudad Juárez es un tema muy complicado César Harvey acaba de declarar ayer ayer o anterior de que no se iba a incrementar la tarifa hasta que se mejoraran las unidades de transporte pero ahí está el problema. Si, si no generas más ingresos, ¿cómo te metes en.? Si no das tarifas, no va a haber camiones nuevos. Así de fácil. ¿Por qué? Porque no hay. ¿Sabes cuánto cuesta ahorita un camión nuevo, Gerardo? Pues, yo ya perdí y la noción. Se ha incrementado con este... mucho eh, el precio de los camiones. Un camión urbano nuevo vale 2.600.000 pesos. Sí. Y si lo sacas a crédito, ¿requieres pagar una mensualidad? de 60 mil pesos. No, pues sí. ¿Crees que es fácil sacarla? Pero no se recupera esa inversión. Eh... No, si no es una ruta rentable, ¿no? Hay rutas no rentables ya. Hay claro, rutas el 80% rentables. de las rutas no son rentables. El 20% son rentables. ¿Cuáles? Avenida Sarco, Riberas de Sacramento. Sí. Este, la eh... que va para el norte. Ya está... Sí, Riberas de Sacramento, esa es la más rentable. Las de acá de Punto Oriente, donde está muy alto muy, la muy saturada, muy, sí. muy congestionada el tema de la vivienda, pues son muy buenas rutas, ¿no? Pero hay rutas como la Dale, la Rosario, la Santa Rosa, que ya no dan. Esas rutas hay que modificarlas, hay que ampliarlas. Hay que ampliarlas para que no solamente llegues a una colonia como tradicionalmente es, sino que llegues a más, que tengan más pasaje, que tengan más frecuencia, porque suman los camiones de dos rutas y le dan más frecuencia al usuario y le das un mayor recorrido. Pero hay rutas en las que seguramente... La pues, ruta 100 es una ruta que siempre va con cuatro o cinco pasajeros. Sí, vamos, igual que la ruta tiene, 1. Tiene la un ruta, círculo ahí muy, sí, muy pequeño. La, la ruta 2 es, 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 es más rentable que la ruta 1. Porque hay que volver a trabajarlas para volver a hacer pasaje. La, la pandemia nos pegó muy duro. sí Pero te digo, creo que está el momento apropiado para trabajar de la mano y seguir trabajando de la mano con el gobierno. Eh, mira, le hicimos la propuesta al secretario de una plataforma digital para los taxis. También está dentro de la reforma. Y eso me parece comentarlo. que es algo eso. sustantivo. Por no decirlo que es algo formidable. Yo yo, yo, yo tengo un aprecio particular por los taxis, porque este un tío a quien en mi niñez quise mucho, un tío que se daba a querer mucho, fue taxista en el en el sitio San José. Era taxista. Era taxista. Y él falleció. Con, ¿Con concesión o...? Con concesión, ah, sí, con concesión. Y él falleció, pero era un hombre que todos los días lavaba su carro, que todos los días traía la franela húmeda porque le ponía limpieza a los tapetes y hasta desgastaban la pintura tanto que lavaban los carros los taxistas de antes. Entonces, este gremio se fue demeritando mucho porque se quedaron también atrasados en la tecnología. Y hoy que les puedan poner una plataforma digital a un precio muy accesible. ...que puedan traer su taxímetro... ...la verdad es que vamos a ser competitivos... ...contra los ID y los Uber... ¿eh? ...porque estos señores de los ID y los Uber... ...son abusones y no ellos... ...las plataformas... El, ...durante la feria están cobrando 350 pesos... ...Gerardo... Ah, ...de las ferias... ...a Vista Cerro Grande... ...350 pesos... son recorrido de 15 minutos... ...y eso que la... ...eso de la tarifa dinámica que porque está lloviendo ya no pagas 100, pagas 200, ya se va a acabar cuando traigamos la plataforma en los taxis, ¿eh? Acá no hay tarifa dinámica. Nomás que también va a ser un precio justo la plataforma, un ¿Cómo, precio cómo, económico para el taxista y no cómo, se le va a cobrar por kilómetro. Va a ser un cobro único anual y va a incluir el servicio de internet y va a incluir el taxímetro. taxímetro lo costo lo, Los costos de, de taxi deben ser con base a la zona del destino, ¿no? Sí, claro, tenemos taxistas abusones, también hay que decirlo, no, no, que, sí, que, sí, sí. Pero ya con la plataforma, ya no, señores, porque la gente va a saber cuánto a, va a costar el viaje. Eh, en la ley dice que los taxis deben tener taxímetro. Sí. Y yo sí. les he pedido que, 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 nos obliguen, no digo que los obliguen, yo no tengo plata, pero tengo dirigencia de taxistas. Yo di, yo les he dicho muy insistentemente, obliguenos a traer el taxímetro. Nos va a ayudar. Sí. Nos va a ayudar. Nos va a ayudar porque la gente va a tener confianza y ya va a saber cuánto, cuánto va a ser. Y yo he luchado mucho porque, miren, toda mi época del CBT-122, de la Federal 3, pues yo, yo tomaba dos camiones para ir a la secundaria, no, tomaba no. dos camiones para irme al CBT-122, sí. tomaba camión premio a la universidad, para irme a la, maquila, a la maquiladora, lo hacía en camión. No, no, no traía carro cuando Caminero, empezaba a trabajar. ¿no? Entonces, a veces que de rayo, de. Yo no, ya, ya somos dos, yo ya somos dos. Yo inclusive le comento aquí a nuestro técnico. Ah, y sobre todo un, un recordarle que estamos aquí transmitiendo en vivo y a todo color gracias al apoyo técnico de Noticias en Chihuahua de nuestro amigo Alfredo Sainz yo sí la traigo bueno, mire, el, 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 el licenciado amenazó con a sacarlo ya se traigo mi, mi miren yo sí traigo mi credencial Ahora aquí, no, está la, aquí está la mía. Nomás por estar diabladora. No, 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 me, me voy, aquí, acá caray ya me... Por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí está. Mire, ah, mi tarjeta tú, de... Tú traes de los de 50% de, la, de, 50 de, de descuento? ¿Tú sí, traes? Sí, sí. Y, yo le comento a Alfredo que realmente yo viajo en... Eh, eh, fíjate, yo vivo, Pancho, allá por el norte de la ciudad, por el Campus 2. Tengo sí. la fortuna de que cuando llego al, a la terminal norte, Sí. A, a, agarro el, el camión vacío. Puedo darme el lujo de escoger dónde sentarme. Pero tú tienes asiento preferencial también, también. <risa> <risa> y, y luego me, me ahorro multas de estacionamiento, me ahorro. La, no solo la, la multa, te, te, te ahorras el estacionamiento, que ya está carísimo y ¿eh? los estacionamientos en el centro. ¿Y cómo le haces? No, no, pues yo no los uso. <laughs> Oye, no no, no, no. tienes que estar Oye, pagando 40, oh, 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 50 oh, oh. pesos diarios de, de, del taxímetro. No. O, o, otra nota de la, de la de la reforma que acaba de aprobar el Congreso. La subsecretaría de transporte propondrá a la secretaría el diseño de la imagen de las unidades de transporte. Por fin vamos a tener camiones de un solo color. ¿O a qué se refiere eso? Pues es Debería, ¿no? Es lo ideal, es lo ideal. No más que también no solamente se trata de decir yo te digo que pinte los camiones de un solo color. También de dónde sale el, el cuero. O de dónde salen las correas del mismo cuero. Y pintar un camión es barato, eh. Pintar un camión te cuesta entre 10 y 15 mil pesos, así nomás la manita de gato. Así nomás, así ahí nomás. Un soplete ahí, ahora ¿no? trasladarlo a, a, a 530 treinta camiones. Pero digo es parte de sí claro de, es, parte, es parte de, de las mejoras de la que hemos de, de ¿no? las mejoras que hemos de tener pero también hay que, hay que tener en cuenta que sí necesitamos el apoyo del estado lo ideal sí. sería todos de un mismo color todos de un mismo color es lo ideal sí. es lo ideal que debe ser pero también hay que saber que no es un no es un un tema ahorita urgente posible no deja tú lo urgente ¿Posible para los transportistas por la condición económica que están pasando? Mira, hablando de la calidad del, del, del servicio público de transporte, Pancho, hay camiones nuevos, camiones nuevos, en la que los asientos son de plástico sí, de, y, y son rectos, sí, son rectos, entonces cuando nos toca un camión, un chofer, un cafre, Patina uno. O una, una mala ruta. Se, se, se resbala uno sí. ahí de, de, de nalgazo, vaya, pues sí. Entonces tiene que andarse uno agarrando así el frente para que no se salga. Sí. O sea, ¿qué tipo de transportes son esos? No deberían ni siquiera fabricarse y menos prestarse al servicio sí, público. Sí, es, sí, sí es importante que establezca la subsecretaría uh, ciertas características técnicas de los camiones y ergonómicas. Pero eso económicas. es obligación del gobierno. Porque sí, sí, sí. Pero también muchas veces eh, te vas y compras un camión y compras el camión que tú consideras que es el que te va a durar más, no es el más barato. Eh. Los, los transportistas, cuando compran un camión, no se van a lo más barato. Contra sí. lo que muchos pudieran pensar. Compras el camión que trae el mejor motor, el que trae el mejor chasis, el que trae el mejor sistema, sí. el que trae el mejor transmisión. Pero puede ser que ese modelo en lo particular traiga este tipo de asientos. Sí, sí, sí. Sí. Y no es un tema, pues, este, que, 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 que el chofer le puede decir al, al, a, la, a, la, a la empresa, oye, quiero que me ponga estos asientos porque puede ser que los usen. Pero si se da la necesidad de comprar una flotilla de 100 camiones, ahí sí puede decir tú, oye, nomás, eh, quiero que tengan esas características de los asientos. Puede uno ¿Sí? solicitar. Nosotros las, pues, quisiéramos que los asientos fueran, pues, acolchonados, ¿no? Pero, no, no, no. pero la gente es tan ingrata que nos toca ver a gente ya como nosotros, gente ya vieja, a gente no, adulta, tú estás dañando joven, los camiones, conmigo. como si fueran niños, con los marcadores y rayando, gente de 50 años, rayando con, con un marcador, rayando con una navaja el camión, raspándole ahí, te amo mucho, Juan. Sí, no. <laughs> Entonces... <laughs> no se vale Gerardo no, no, También no, la sí, gente sí, tiene sí. que aprender A cuidar y a ser respetuoso Con un bien Que le corresponde a él No es del transportista ¿eh? Porque el que lo usa El que la sufre es el usuario Si un usuario quiebra un asiento Cuando se siente en él va a ir incómodo Y lo quebró el usuario no lo quebró el dueño del camión pues mire, yo, yo voy a leer, yo voy a leerle aquí a, a nuestro auditorio ah, sí, para venías. acercarme a esta, a esta cámara. Venías preparado. A esta. Son son partes de un artículo que publiqué eh, en el 2013 y en el 2010. La evidencia cotidiana nos confirma que los camiones urbanos en la mayoría de, de, las, de las ciudades de nuestro estado son unidades chatarras. Lo único que hacen los concesionarios para modernizarlos, entre comillas, es cambiarle el cofre por un modelo más reciente. En cuanto a los taxis, aún circulan cientos de unidades de chocolates de más de 10 años de antigüedad. Pero quizás lo viejo sería lo de menos: las condiciones en que se encuentran las unidades, destartaladas, con asientos quebrados, con tubería oxidada, algunos hasta con olores fétidos, virus quebrados, etcétera. En cuanto a los choferes, la mayoría son unos cafres y cuando aborda un camión urbano nuevo, inmediatamente empieza uno a llorar las unidades viejas, unas de aceleradas y frenadas bruscas, como si la judicial, la judi policía judicial quisiera arrancarnos una confesión. A veces he llegado a pensar que viajan más cómodos los animales en los camiones de carga. Palabra. ¿Qué opinas de eso, Pancho? Que hay algo de cierto, hay algo de cierto, no, no te puedo decir que no. Hay muchas áreas de, de oportunidad. Eh, ahorita tenemos también un problema, fíjate lo que son las cosas grave con los choferes, no hay. No hay choferes. Todos se han ido a trabajar a Estados Unidos, al aceite, como dicen ellos, al petróleo, a ganar 30 dólares por hora. Uh -huh. Cuando aquí realmente los sueldos pues no se pueden comprar con ellos. ¿Sí? Entonces tienes que estar formando choferes y tienes que tener mucho cuidado cuando los contratas en los exámenes antidoping. Eh, quisiéramos ahí cruzar información y, y, y fíjate que se puede haber puesto en la en la en la en la red, en la ley que la la, la subsecretaría debería verificar en la plataforma México si no hay antecedentes de los choferes que ingresan al transporte público. Para saber a quiénes tenemos realmente desempeñando una función tan importante como es un, un servicio del transporte público a los usuarios. Entonces, sí tenemos mucho que mejorar, me queda claro, pero también te digo, requerimos mucho el apoyo del Estado, necesitamos mejores realidades, necesitamos que estén pavimentadas todas las rutas de camión. Necesitamos, necesitamos que estén alusadas, necesitamos los botones de pánico en todos los camiones para dar un mejor servicio. Iniciamos la campaña de Ni una Menos, donde si una mujer se siente en, sentido, se, se, se siente en peligro, en estado de, de vulnerable, puede parar una, una unidad de transporte público y decirle: Oiga, me siento perseguida, me siento ahorita en peligro. Puede, por favor, comunicarse a Seguridad Pública para que envíen una unidad para para que venga me lleve a mi casa, por favor. Y lo estamos haciendo. Hemos sí. hecho varias actividades tendientes a mejorar aquí, sobre todo, fíjate, algo importante, la relación con la sociedad. Bueno, ya lo estamos viendo, ya se nos fue el tiempo. ¿Eh? Eh, les vuelvo a comentar acá vamos a tomar esta imagen. Estamos doblemente contentos por iniciar por primera vez eh, la nueva época de cultura y política, en la que hemos tratado y vamos a seguir tratando de atraer a los mejores ciudadanos comprometidos con la problemática de la sociedad chihuahuense, eh, contratando a procurar un nivel periodístico, televisivo de calidad, objetivo serio y veraz, y sobre todo pues también es contento porque aquí nos eh, acompaña en el primer programa de este año, nuestro buen amigo, nuestro líder sindical, nuestro ex diputado. En la que realmente nosotros valoramos su empeño, su esfuerzo como ciudadano, y la que en no pocas no pocas ocasiones hemos compartido la problemática como es la de ahora, el transporte público. Pancho, muchísimas gracias. Gerardo, un ya placer. Sabes que, un placer y te deseo, primero primera, agradecerte, pero no última. agradecerte y desearte, como sé que eres un hombre muy empeñoso en todo lo que inicias, el mejor de los éxitos ahora en esta nueva temporada de cultura y política. Ah, muchas Muchos gracias. Y, y además de, de, de comunicarles que vamos a hacer el compromiso de darle seguimiento a lo que nos acaba de comentar Pancho, en la que realmente nosotros hemos criticado la omisión de llevar a cabo eh, que el transporte público en Chihuahua sea digno y de calidad. Claro, y también hacer una recomendación a los chihuahuenses. Las credenciales de estudiantes son para estudiantes. Sí, no abusen de las credenciales de estudiante porque se a, a van y tramitan las credenciales quienes no son estudiantes. Sí. Y las usan cuando hay vacaciones y cuando es año, domingo que no hay escuelas. Y eso no es en detrimento del, del transportista, es en detrimento del propio usuario porque va decayendo el ingreso y va impidiendo que se hagan mejoras en los en las unidades, que se puedan hacer cambios permanentes en los camiones, porque pues nos topamos muchas veces con gente que se sube a, al camión, paga con credencial, pero pues lleva los botes del, para el vaciado, lleva la pala y la cuchara, y, 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 y no se puede, la verdad, las cosas. Es mucho el subsidio que hay en Chihuahua, y no lo critico ni mucho menos, pero están subsidiados los estudiantes, están subsidiadas las senia están subsidiadas la gente discapacitada, está subsidiado el adulto mayor. Entonces, si tú te pones a ver una tarifa de nueve pesos, pero quítale el 30 al 40 por ciento de gente que paga con la credencial, y todavía... Un número importante que no tiene por qué usarla y la anda usando. Entonces, tenemos que quitar vicios, vicios, vicios viejos que hay de las dos partes de las dos para partes, poder sí. llegar al, al ideal en el transporte público. Sí. Y sobre todo, ya para despedirme, por mi parte, quiero decirle que una de las consecuencias de este pésimo servicio de transporte público es que se afecta el derecho a diversión de las familias, sobre todo sábados y domingos, en las que las rutas realmente pues olvidan a los ciudadanos, la gente no tiene la confianza de salir, oye ya son las siete de la tarde, ya vámonos porque a lo mejor ya no tenemos camiones y, y más cosas, ¿verdad? Ya va a cambiar. La vamos a hacer. Va a cambiar. El compromiso de Pancho es de llevar con el gobierno del Estado y nuestro compromiso es seguir poniendo el dedo. Que pasen muy buenas noches y aquí nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche.